Pues sí, aquí estoy yendo a la Startit, que está bastante lejos. Menos mal que mis amigos, David y Yuna, pues me han llevado en coche, y porque si no son horas y horas de viaje. Bueno, chicos, acabamos de pasar un peaje, años pagando y ahora sin pagar. ¿Qué sentís? Yo la primera vez lloré un poquito Sí, ¿no? de emoción. ¿Pero vais a echar de menos los peajes o no? No. No. La verdad es que no. Pues estoy aquí entrando en la casa de Bruno. Ahora le vais a conocer, un gran amigo y un gran actor. ¿Qué hay, Bruno? Bienvenido. Gracias por dejarme hacer la entrevista. Bienvenido. En tu bien hallado, en tu super casa. Sí, no lo sabes tú bien. Mira, déjame. Sí. Voy. A tu buga, ¿no? Tu coche. Bien. Esto tiene pinta de ir rápido, bueno. Es un carricoche, no, no va rápido. Qué bueno. Pero te puedo atropellar y matar. Es eléctrico, claro. Ah, vale. Bueno, Bruno, qué bien vernos. Bienvenido a este pequeño Edén. Es un paraíso porque estás Lo aquí es. en un sitio que te he dicho antes que eres como turístico, pero tú tienes tu jardín, tienes tu zen, ¿no? Sí, claro, yo me parecía un poco extraño irme a vivir a Benidorm, ¿sabes? Que si, era como, no puedo irme de Barcelona para irme a vivir a Benidorm. Y si, no, no te sentí. Pero bueno, yo en cualquier caso, aquí la vida es más humana. A mí la vida conglomerada me empieza a oler mal. Quiero decir, a mí estar amontonado con miles y miles de personas, respirando contaminación, pagando muchísimo dinero para poder estar ahí. No quiero pagar tanto para una casa que es un nicho feísimo. No sé, yo. Llega un momento en que no le encuentras el sentido a la ciudad. Y es que al venir aquí me acordaba, digo, ¿cuándo conocí yo a Bruno? Yo te conocí, a ver si te acuerdas tú, en el 97. Wow. Hicimos un corto que se llama Discoteque. Discoteque, tío. Qué raro fue aquello, qué extraño. Tú eras una especie de. Eras como un reflejo de Madrid. Porque tú estabas trabajando en el cine. Sí. Y entonces estabas haciendo un cortometraje de un tío que estaba intentando ser partícipe de ser director. No sé, y tú eras una eminencia para aquel proyecto, ¿sabes? Que si eras el color fosforito del proyecto. Sí. Además, está el rubio. Era un Por eso poquito. digo, Cristina, era todo como muy, muy curioso, muy curioso. Me acuerdo muy poco de Yo me aquello. acuerdo, te vas a reír, pero cuando estuvimos haciendo el corto, me enamoré de la maquilladora, que Qué se llamaba guay. Romina. Ok. Y tú entrabas y tú tenías un rol que yo tenía como muchos celos, porque tú hablabas con ella y yo pensaba, el cabrón se va a liar con ella. Y pensaba incluso que te gustaba. Yo no monté una película y luego no, tú tenías pareja entonces y. Y yo me acuerdo que te veía como un rockero, ¿sabes? Como El artista el artista ahí rockero que viene, sí, lo puedo entender, pero porque yo ya llevaba más tiempo en aquel equipo. Y luego ya coincidimos, también para que la gente lo sepa, fuimos por amigos comunes, por Cristina Brondo, por Iván Morales, que en aquel entonces todos trabajamos mucho en cine, en tele. ¿Tú creo que estás en una serie catalana o Iván? Claro, yo era famoso en Cataluña. He salido en culebrones, ¿sabes? Los culebrones catalanes tienen una especie de familiaridad con su público que no te olvidan nunca. Hice un personaje que era yonki. Yo ya soy el yonki para todos ellos, para toda la vida. Has hecho mucho teatro también, ¿no? Bueno, mucho, mucho no, pero he hecho y me siento profundamente agradecido, ¿sabes? Porque no. ¿Sabes? Yo desde hace unos años ya que considero que mi cuerpo ya no es el cuerpo de un actor. Un actor tiene que estar
disponible, abierto, preparado, sano. Y yo ya no puedo, yo ya no, para empezar, estoy enfermo. Y quiero decir, ya no funciono como cuerpo de actor. Entonces, se me complica un poco el patio, pero bueno, he aprendido a intentar dejar de adjetivar las cosas. Y decir y hablar y ser sin adjetivos. Sí, la práctica yo intento vivir con sustantivos y verbos. Yo aquí tengo muy poca vida social. No tengo amigos, no tengo amigas, las echo mucho de menos. Entonces esto es una especie de... ay, de represión. Porque claro, no me puedo sociabilizar con nadie. Y yo soy una persona que le gusta mucho hablar y escuchar. Y claro, cuando no tienes amigos ni gente, es que yo tampoco soy de aquí, ¿sabes? Yo he nacido en Barcelona, pero mis papeles... yo soy italiano. Soy catalán porque nací en Barcelona y porque he tenido cultura, mucha cultura catalana. Y lo agradezco, que sí, me parece muy bien, son muy majos los catalanes, pero sin más. Es decir, que yo las barreras, cuanto menos mejor. Es que a veces es curioso, porque el micro me da la sensación que es como un pico y tiene como una identidad propia la cámara. Sí. ¿Sabes? Es como un pájaro que te está mirando. Es que tengo puesto el... se llama gato muerto eso. ¿Gato muerto? Gato muerto, dead cat, bueno, la traducción del inglés. Ok. Y es un pelu... es como un peluche, sí. Y es para el aire. Ahora ya no me obsesiono mucho con eso, pero... el ojo este puede ser un cabrón porque puede estar mirando. Sí. Yo tengo visión también, por lo que gano. Pero sin embargo la calidad es muy diferente y es un agobio, tengo que discriminar entre las dos imágenes que veo cuál es la buena. Es decir, es agotador. Agotador. Claro, yo no te iba a preguntar, pero es evidente y lo has sacado un poco tú. O sea, el momento de... no tengas miedo, Esto surge, yo lo que hablé contigo, bueno, lo que sabemos tú, gente cercana, ¿no? Es que fue, te diste un golpe con la moto y ahí te vieron, te hicieron pruebas y dijeron, oye, que tienes la... no, fue con la moto, fue caminando. ¿No? Me di una hostia tremenda con una palmera, que esta es... ¿sabes? Yo estaba justo antes de una función de teatro, que no sé por qué coño no la vi. Pero en la calle, o sea... en la calle, en la plaza calle. Real. Hostia. Es decir, la palmera estaba ahí y me tumbó, de hecho me caí al suelo. Porque perdí incluso hasta la conciencia y cuando empecé a recobrar la conciencia, empecé a no sentir el brazo. Yo intenté ponerme de pie. Y al ponerme de pie, la pierna derecha y la mano derecha ya estaban completamente dormidas. No sé qué te pasa, Bruno, me dice el doctor. Estuve 9 meses haciéndome... 9 meses haciéndome pruebas en Vallebrón. Por ensayo y error, que lo saben. Y entonces pues estás sometido a eso, a que se equivoquen para que aprendan ellos. Claro. Y entonces estás sometido a eso. Y luego, pues esta enfermedad, como no tiene cura, y la interpretan como pueden, pues yo tengo que dar gracias porque me dan una pastilla. Bueno, me la da la Seguridad Social, que la pagamos todos. Una pastilla que no es baratica, que además me hacen saber que te damos esto, pero te digo el precio. O sea, te hacen sentir un poco culpable o responsable del gasto en España. Pues sí, esa pastillita
me permite ir al lavabo sin ayuda. Y en una circunstancia de merma, el esfuerzo es mayor. Bueno, no sé bien exactamente lo que te quiere decir, ¿eh? No es una caja. Bueno, que llevas... No, llevas tiempo y bueno, se puede decir, tú tienes un niño, tienes también pues tu casa aquí, que estás enfrente de la playa, ¿no? Y al final la vida sigue. O sea. Y bueno, yo no sabría cómo gestionar, pero si yo me pongo fatal con tonterías, ¿sabes? Pero bueno, yo veo que te... O sea, que al final pues tenemos lo que tenemos y sigue tu vida y... Sí. Y actuando, y cada persona es distinta, por eso que alguien que sea el ejemplo para otros, pues a mí eso no acaba de gustarme porque cada caso es distinto, ¿no? Sí. Pero supongo que tú no quieres ser ejemplo de nadie, ¿no? No puedo. Me encantaría ser el ejemplo de algo, sí. ¿Sabes? Sí, hombre. ¿Sabes? Las necesidades egoicas no desaparecen. Yeah. Lo que pasa es que sí que se transforman. No tengo una necesidad de ser subrayado en algo. No, yo... Pues tío, yo... Es que ya me importa muy poco. Hay cosas del ego que la enfermedad lo diluye. Hay cosas que no, hay cosas que... Es que el ego es un cabrón. Y es que puedes estar orgulloso de estar enfermo, ¿sabes? Que mira, quiere decir que... Y además con esto. Y dice, ¿pero qué dices, pavo? No puedes estar orgulloso de esto. Quiere decir, esto es una circunstancia que es una putada para todos. Perdón. Ya estoy, ahora se oscurece y luego se pone más clarito. Y si la cámara está ya es guay, ¿eh? Sí, lo de la pantallita es que me flipa. Porque es que ya yo lo que quiero es hacérmelo todo yo, solo. Y es que ya con esto no necesito a nadie. Pero es imposible eso. Yo creía que ibas a... Yo además he creído que venías con séquito. De verdad. Y además me lo imaginaba. El séquito era de mujeres. ¿Te imaginas? Te lo juro. Yo creía que ibas a venir con séquito. Porque no estoy casado, pero como sí. Claro. Y entonces no puedo desparramarme. Hombre, por mirar, por hablar, se puede. Lo que pasa es que, claro... No, ya no me sirve. Hablar, me encantaría. Pero es que no los hay. No hay... Bueno, tienes que abrir la puerta de tu mansión, de tu jardín, y hacer un día un evento de algo. Eso sí. ¿Tú, Bruno, te pones metas? ¿O simplemente vives la vida? Porque yo ahí también estoy hecho un lío, ¿eh? No, yo... ¿Sabes? Si te digo que no las tengo... Me lo creo. Lo que pasa es que es un autoengaño, porque sí que las tengo, inevitablemente. Lo que pasa es que, ¿sabes? Ya me he hecho tanto daño con mi ego. Yo hay caminos que ya no puedo. Y entonces, pues, te censuras por sobrevivir, por no tener dolor. Yo quisiese hacer contigo algo, fíjate, yo tengo aquí con un texto que lleva dando vueltas en mi cabeza desde hace mucho. Yo, por ejemplo, esa obra de teatro de alguna forma se hará. La obra de un personaje que habla con su enfermedad. Entonces es personaje y enfermo, o sea, enfermo y enfermedad hablando, pero que además yo... Hay un tercer personaje que ha estado siempre está ahí mirando en esa conversación, pero que no está escrito, pero que hay que escribirlo. La gente ahora quiere una fórmula efectiva, que funcione, que sepan que pues eso, que vaya a hacer dinero. O es que un proyecto tan personal es complicado, o sea, lo tiene que hacer uno. Es que yo no puedo hacerlo todo. Porque tú ahora, tú siempre has sido, que yo te recuerdo por lo menos como
A ver, es que no quiero llamarlo espiritual porque es como un encasillamiento, pero sí, alguien que se plantea cosas más allá de lo que está preestablecido y... Sí, mago más espiritual. ¿Esto tú lo has notado que ha ido a más? ¿O te has vuelto por el contrario más terrenal? A base de tener que estar todo el rato escuchándote a ti, tu cuerpo, los cambios cada día... Okay, lo... bueno. ¿No? No. 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 Quien te hace descubrir que en el mundo... que tú estás viendo detrás hay más cosas que no se ven, y esa oportunidad me la ofreció un hongo. Dije, hostia, me asustó muchísimo, es más lo que no veo que lo que veo. Luego, claro, cuando ya vas dándote cuenta de que a nivel tóxico no puedes repetir lo que aquel viaje te ofreció, entonces te intentas acercar con tu cuerpo, y tu cuerpo solo tiene cuerpo, mente y éter. Lo que pasa es que, claro, como el éter no lo vemos, nos quedamos con el cuerpo, pues el cuerpo te permite muchos placeres. Con la respiración, yo me he provocado hipofoxias por respiración, que son un globo, sí. Que... ¿Cómo dominar la respiración? Yo creo que es lo más, el oxígeno del ser humano es lo más importante. Súper importante, estoy de acuerdo. De acuerdo. Sí, sí. Para mí, acercarme al espíritu es a través de la respiración. Sí. ¿Has visto lo que tengo aquí? ¿Tu coche? Sí. Esto me ha cambiado la vida. ¿Sí? Te he dicho que no podía caminar, ¿no? Sí. Con esto voy a todos lados. No sé, yo... Hay mucho por estudiar en esto. Mucho, mucho, porque no... Y tienen que resolver cosas que todavía no las resuelven. Y yo espero... que me ayuden o que me toque por una cuestión de tiempo, pero tal vez no, y lo que tengo que hacer es aceptar esto así. No sé si esto me convertirá en Buda, no lo creo. Y lo que acabas aceptando es una putada, ¿no? Es decir, lo acepto, pero no consigo nada una vez lo acepto. ¿Y esta aceptación me va a hacer más grande, más poderoso, más inteligente, más...? ¿O es una aceptación que tiene que ver con... no puedo hacer nada, y como no puedo hacer nada, decido aceptar? Como un imbécil. Es extraño, ¿sabes? Que me encantaría encontrar un maestro que me dijese, sí, sí, ya verás, descubrirás en la aceptación la verdad. Pero es que no encuentro ningún maestro que me diga eso.